La DEA está muy agradecida con el apoyo. ¿Interrumpo? ¿Me mandó llamar usted, señor director? Sí, comandante Mateo. Le quiero presentar aquí a la gente de la DEA. Miguel Oliver, para servirle. Alejandro Mateos. Siéntese, por favor. Como ya están enterados, ellos fueron quien nos ayudó a capturar el buque atunero de Maciel en Manzanillo. ¿En aguas internacionales, señor director? Eso dije. ¿Duda usted que el buque Maciel fue interceptado en aguas internacionales? No, hombre, ¿cómo cree? Hay que tener confianza en nuestros amigos los güeros. La DEA piensa que esas 9 toneladas de droga venían a nombre de Sara Villa, a quien le apodan la Reina del Pacífico. Y a su socio Juan Darío, un capo colombiano. Y con respecto a la Reina del Pacífico, la hemos estado investigando y no le hemos encontrado ningún nexo con algún cártel. Puedo asegurarle, comandante, que esa mujer, la Reina del Pacífico, como así le llaman aquí, es una pieza fuerte para el cartel de Sinaloa. Y hay otro detalle. Ella es pariente de 2 capos muy importantes de México. Bueno, eso no es ningún delito. El comandante Ángel Mondragón la ha estado investigando durante 3 años y no le ha encontrado ningún delito. No es suficiente, director, lo que la DEA ha investigado sobre el buque Maciel y la Reina del Pacífico. Aquí en México trabajamos diferente, pero le agradeceremos toda la información que nos puedan proporcionar. Por el gusto de estar con nosotros, mi reina. Sí, ¿verdad? Porque soy tu reina y lo seguiré siendo. Permíteme. Déjame ver qué pasa en la fiesta. Ahorita vuelvo. Está muy bonita la fiesta, ¿verdad, señora? Así es. Dígame, ¿qué hace alguien como usted en una fiesta como esta? Divirtiéndome. Además, trabajo con Santiago. No me diga. Fíjese que yo conozco a toda la gente de confianza de Santiago y a usted nunca lo había visto. Bueno, es que no me gusta exhibirme. Además, mi trabajo es un poco especial, ¿me entiendes? Yo lo entiendo. Ya veo que se están conociendo. Sí, pero no como tú crees. Aquí el comandante me platica que trabaja para ti. Así es. Así es. Me imagino que dando información. Es de sabios tener amigos en ambos bandos, ¿no creen? A otra cosa, lo de Maciel fue terrible. Me dieron en la madre. Sí, pero pues nos recuperaremos, ¿no? Claro que sí. Tú eres una gran operadora para el negocio. ¿Qué? ¿Sigues teniendo problemas con el güero? Los del Golfo y Sinaloa jamás entenderán. Deberías dejarme hablar con él. Los del Golfo se han rodeado de verdaderos criminales, de los Zetas. No, ellos no quieren la paz con nosotros. Quieren eliminarnos para sacarnos del mercado. O sea que ellos nos matan a nuestra gente, nosotros le matamos a su gente y siguen las pinches ejecuciones. Te digo que deberías dejarme hablar con él. No, harás algo mejor. Introducirás a un informante en su organización. O sea que estás convencido que lo del Maciel fue un pitazo del güero. Ellos tienen gente filtrada dentro de la policía de narcóticos, inclusive en el DEA. Como dijiste, nos seguiremos matando, pero al final de cuentas voy a ganar yo. Y eso lo logré contigo, mi reina. Espérate, espérate. Oye, tú tienes una esposa muy guapa. Deberás serle fiel. Tú dijiste, comandante, que Mondrago estuvo investigando a la Reina del Pacífico. Así es. Por la década de los 90. Es más, hace 5 años le presentó su informe y dijo que le había entrevistado y que no le había encontrado nada. Podríamos hablar con él. Tal vez algo que nos diga nos puede servir para el caso. Es más, me gustaría revisar los archivos. Mira, los archivos los puedes revisar cuando tú quieras, pero de que hablemos con él la veo difícil. ¿Nos vamos? Cuando quieras. La cuenta, por favor. Al fin se fue el último de los invitados. ¿Y el potrillo y Nora? Ellos irán un mes de vacaciones a Cancún y después se instalarán en Tijuana. Cariño, tú sabes que yo nunca me he metido en tus negocios. Pero ella solo te está utilizando. Se acuesta con otros jefes, los cuales son ahora tus socios. Oye, ¿qué te pasa? Me dijiste que nunca te ibas a meter en mis negocios. Y sabes todo lo de ella. ¿No serán celos? Sé que ella alguna vez fue tu amante, como lo ha sido de algunos otros. Pero te amo, Santiago. Y no quiero que ella tenga más poder que tú. Ella nunca va a tener más poder que yo. Solo la utilizo. Cuando ya no me sea útil, yo mismo la denuncio o la mato. Chava, hoy llega mi hijo de Guadalajara. Voy a recogerlo al aeropuerto. Sí, señora. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué dice Colombia? Igual que siempre. Por un lado coqueteando con los gringos y por otro lado chingándolos. Ja, igual que México. ¿Alguna novedad? Sí. Tiburcio Reyes está muerto. Lo mataron en Cali. Pero ahora soy el segundo en jerarquía dentro de la organización. ¿Y tú cómo estás, Sara? Sé que se chingaron el embarque de Maciel. Ven, vamos a tomar. ¿Alguna novedad, Chato? Negativo, chaval. Hay que estar a las vivas. No sea que ese güey de Juan Darío traiga cola. No lo creo. Se ve que es un hombre muy inteligente. Será el sereno. Pero a los muchachos hay que moverlos. No los quiero como estatuas. Ya dijiste. El Ancuas. ¿Qué pasó, Chato? Hay que estar a las vivas. No va a ser que el colombiano traiga cola. No quiero a nadie parado. Mueve a la gente. Muy bien. Hay algo que me preocupa. El aseguramiento del embarque de Maciel solo fue posible por la información filtrada de los agentes de la DEA. De esa manera las autoridades mexicanas se enteraron de la carga. Los jefes no son tontos, Juan Darío. Ellos saben que entre su gente de confianza hay agentes de Estados Unidos y México pasando información. Sé de muy buena fe que el güero sabía que entre los socios estaba Santiago y nosotros mismos. Y aún así dejó pasar información. Bueno, en eso tienes toda la razón, Sara, pero esa era la única manera que nos podía partir la madre. A mí lo que me preocupa son los hermanos Mijares. Ellos van a exigirme que les regrese sus $10 millones inmediatamente. ¿Y Santiago? Santiago, ¿qué dice todo esto? Porque él también invirtió en la operación. A Santiago lo único que le interesa es desquitarse de los del cartel del Golfo. Sobre todo del güero. Yo me tengo que ocupar del asunto de los Mijares. Ya, tranquila. No va a pasar nada. Yo estoy seguro que ellos no van a hacer nada contra tuya. Gracias. Salud. Salud por ti. Vaya, Ganso. He checado tu récord y veo que has mejorado tu puntería. Creo que este año repetirás en el campeonato de tiro de la corporación. Bueno, aún no he decidido si voy a concursar. Mira, él es el agente Oliver, de la DEA. Miguel Oliver. Venimos a buscar a tu jefe. El jefe no está en México. Está comisionado en la plaza de Tijuana. ¿A una comisión solo? No. El agente Rudy y yo salimos esa tarde para alcanzarlo. Bueno, síguete divirtiendo. Oliver, te presento al agente federal, Jacinto Márquez, quien nos va a ayudar en la investigación. Mucho gusto. El gusto es mío, señor. Oye, el informe del comandante Mondragón acerca de las actividades de la Reina del Pacífico es muy débil. Oliver, estamos perdiendo el tiempo. No hay nada que involucre a la tal Reina del Pacífico y a Juan Darío en el caso de Musel. Están involucrados, te lo aseguro. Ese tal Juan Darío es un importante capo del cártel del norte de Colombia y socio y amante de Sara Villa. ¿Y? Y además nuestro país la está buscando por haber introducido 5 kilos de cocaína. Y nomás estamos esperando que tu país la arreste para pedir su extradición. ¿Te das cuenta lo que cuesta mover 9 toneladas de droga? Muchos, pero muchos millones de dólares. Y no creo que la Reina del Pacífico tenga tanta lana para hacer eso. Aquí hay alguien más que está involucrado. ¿Y eso en qué la justifica? No lo estoy justificando. Únicamente tenemos que hacer las cosas como dice el director. Aquí se trabaja diferente. Primero hay que escarbar. Y si la Reina del Pacífico tiene tanta lana para mover eso, entonces hay que ir por el pez gordo. Oigan, ¿conocen Tijuana? Sí, conocemos muy bien Tijuana. Bueno, pues vamos a Tijuana. ¡Tabares! ¡Ey, tranquilos, tranquilos! ¿Qué chingados quieres? Quiero hablar contigo. ¡Chingas a tu madre, cabrón! ¡Tabares! ¡Párate! ¡Párate, viejo! ¡Que te pares! ¡Párate, cabrón! ¡No te muevas! ¡Párate! ¡No te muevas! Así no. Pinches montoneros. A ver tú, ¿por qué no te avientas un tiro conmigo? ¿Seguro? Seguro. Pues... Ah. ¿Sí? Ah. ¡Párate, cabrón! ¡Párate! ¿Dónde vas, cabrón? Llévense a este cabrón. Vas a ver cómo te va a ir ahorita, pendejo. Camínale. Apúrale, güey. Apúrale. Te toca. Espérate, güey. Estoy pensando. ¿Cómo tardas? Ay, ya me aburrieron con su jueguito. Mejor me voy a cambiar para ir a la alberca. Ah, como es amargada. Oye, güey, ¿será poner su bikini? Vamos a verla. ¿Qué onda? Ya estás, cállate. Cállate, güey. Escucha. Está re buena la condenada. Cállate, güey, no nos vayan a oír. Mira nomás que... ¡Qué pierna! ¿Qué hacen, muchachos? ¿Nada? ¿No? Nada, Chava. Nada. Nos ayudando por aquí. ¿Tenemos tarea? Sí, güey. Cállate. Ay, cabrones. Si es que no quieres hablar, cabrón. Vayan y chinguen a su madre. No quiere hablar el hijo de chingada. Así es que no quieres hablar. ¡No quieres hablar, cabrón! ¿Por qué no hablas? Ya estuvo. Dejen al pobre viejo. ¿Qué onda? ¿Cómo te lo estás pasando? ¿Le ofrecieron cerveza? ¿Quieres cerveza? Toma cerveza, puto. Ahora sí dime lo que quiero saber. Mira, pues parece que la golpiza no te ha servido. Yo solo te voy a hacer un par de preguntas. Y si no me las contestas, te lleva la chingada, ¿entendido? Sé que tu jefe, el güero, tiene un informante. Fue el que le dijo todo el pedo lo del Maciel. Ahora solo quiero saber quién es y te vas libre. ¿O qué? Estoy hablando. ¿O qué? ¡Contesta, cabrón! Este pendejo no va a entender. Desamárralo. No, cabrón. Ponlo en la mesa. ¡Ven para acá, hijo! ¡Cállate, cabrón! ¡Órale, cabrón! ¡Tira las manos! ¡Tira las manos! ¿Qué pasó, viejito? Levanta la cara. Última oportunidad. ¿Vas a hablar, sí o no? A ver. Sí, porque cuando quiero algo, por lo regular lo obtengo, pendejo. Sánchez. Solo sé que Sánchez. Lo reconocerán. Tiene la bandera gringa tatuada en el brazo derecho. Ya vas entendiendo. Dime qué sabes de ese embarque. Yo no sé nada de eso. No sabes nada. No. ¿Nada? No. ¿Seguro? Dame la otra mano, pendejo. 2 toneladas serán desembarcadas entre Rosarito y Tijuana. ¿Es que fácil es? Serrano. Quiero que levantes a ese hombre de la DEA que está infiltrado con el güero. Lo matas al estilo de los Zetas y lo dejas por ahí, su cuerpo tirado, cerca del consulado americano. Ah, ya entiendo. Entonces quieres que los pinches gringos piensen que fue el güero el que se los chingó, ¿verdad? Así es, mijito. Y tú me levantas a toda la gente del güero y me los matas como perros. ¡Órale, vámonos! Sí, señora. ¡Rápido! ¡Muevan la gente! ¡Que no tenemos toda la noche! ¡Sí, Montalvo! ¡Órale, muévanse! ¡No tenemos toda la noche! Ahí está lo convenido, comandante Figueroa. Bueno, esta es la información. Llegaron de la Ciudad de México 2 policías, el comandante Mateo y un agente especial de la DEA. ¿Y tú crees que vienen tras de mí o tras los de Tijuana? Aún no lo sé. No por los de Tijuana. Si no es por ti, es por la Reina del Pacífico. Eso quería yo saber. Quiero que me mantengas informado de todo lo que hagan. Por el momento es todo lo que te puedo decir, pero así lo haré. Muy bien, ya hablaremos. Vamos. ¿Qué pasó, Chava? ¿Está bien atendido aquí nuestro huésped? Claro que sí, señora. Ya les dije toda la información que querían. ¿Me vas a dejar ir? A esas alturas, tu cuñadito el güero ya sabe que te tenemos y que seguramente te sacamos mucha información. Si te dejo ir, te mata. No se atreverá. Mi hermana no lo dejaría. ¿Eso crees tú? Mira, Tabare, te tengo un trato. Trabaja para mí. Si trabajo para ti, seré un traidor. Ya lo eres, menso. En estos momentos, mi gente ya fue por la carga del güero. En cuanto el güero se entere, sabrá que tú me diste la información. Tu cabecita tendrá precio. Con nosotros vas a estar bien protegido. Con su permiso, señora. Eran los Mijares. Ellos quieren verla a las 3 de la tarde. Ya se habían tardado en comunicarse, ¿no? Avísale a Lucy. Ustedes van conmigo. Como se ordenen, señora. ¡Párate, cabrón! ¡Párate! Bueno, nos emboscaron. Fue gente de la Reina del Pacífico. ¡Montalvo! ¡Ríndete! ¡Tira el arma! ¡No te muevas, cabrón! Me ordenaron mantenerte con vida, cabrón. Esto es por lo del Maciel. ¡Esto no se va a caer así! ¡Se lo juro, hijos de la chingada! Pelancuas. Sí, señor. Encárgate de la carga. Claro. Vámonos. Caray, Mateos, tanto tiempo sin verte. Pues yo no he salido de la Ciudad de México. Usted fue el que se desapareció. Pues sí, es verdad. Ya tengo mucho tiempo por el norte. Un tiempo en Sinaloa, otro tiempo en Ciudad Juárez. Y ahora bebe aquí, en Tijuana. Pues así es la vida. Bueno, le voy a presentar a la gente de la DEA. El agente Oliver. Miguel Oliver, señor. Pero siéntense, por favor. Bien. ¿Y en qué puedo servirles? Ah, por cierto, tenemos algunos de sus compañeros trabajando por aquí en algunos casos. Claro, con la autorización del gobierno, ¿verdad? Ah, ya mis muchachos me habían avisado que vendrían y los estaba esperando. Tenemos una orden de cateo en contra de las propiedades de la señora Villa, alias la Reina del Pacífico. Y queremos que usted nos ayude a identificar todas las propiedades que tiene dentro del estado. ¿La Reina del Pacífico? Así es. Mi país tiene 2 años siguiéndole los pasos y sabemos que ella está relacionada con el narcotráfico, que además que es amante de un tal Juan Darío, un colombiano, que opera en el cártel del Valle del Norte de Colombia. Pero también ellos controlan México. Pensamos que a través de la Reina del Pacífico, algunos capos mexicanos estén involucrados con los colombianos y especialmente Santiago. Pues yo investigué a Sara Villa durante 2 o 3 años y nunca le encontré ningún nexo con el narcotráfico. Pero ella es sobrina de 2 importantes capos mexicanos. Bueno, ¿y qué con eso? Aquí tenemos una lista de familiares de narcotraficantes y no por eso los vamos a involucrar, ¿verdad? Solo queremos que nos dé la lista de las propiedades que tienen Tamaulipas, Sinaloa, México y cualquier otra parte. Pues para eso no tenías que haber venido aquí, Mateos. en el registro público de la propiedad te hubieran dado toda la información. Vamos, comandante. Usted sabe que siempre esa gente tiene prestanombres. Incluso hasta se cambian el nombre ellos. Siempre andan buscando cualquier maña para evadir la justicia. Y usted está muy bien enterado del caso. Y tal vez hasta la conozca. Pues todo el mundo conoce a Sara Villa. Es una mujer muy hermosa. Y se codea con lo mejorcito de la sociedad mexicana. A ver, pues termíname de servir. Claro que sí. Ella no toma. Ok. Porque te sigas conservando tan bella y tan hermosa como siempre, Reina del Pacífico. Me uno a eso. Salud. Tómale. Huele riquísimo. Se nota que no se te han olvidado mis gustos. Tú eres la reina y nosotros tus más fieles servidores. Ay, Eduardito, no se te quita lo adulador, ¿verdad? Oye, ¿no será que esta madre está envenenada? ¿Qué pasó? ¿Me extraña? 2000 kilos. Recién desembarcaditos de Cartagena, Colombia. Esa droga pertenece al güero. No queremos tener problemas con el cártel del Golfo. Invertimos mucho dinero en el cargamento con Maciel. Y no queremos droga ajena. Queremos nuestro dinero. 10 millones de dólares en 3 días. ¿Está bien? No, no está bien. Acuérdense que hay más socios, chingado. Entre ellos está Santiago. Allá ellos. Nosotros queremos 10 millones en 3 días. Es muy poco tiempo. Tú tienes muy poco tiempo, Sara. Haberle robado al cártel del Golfo significa haber firmado tu sentencia de muerte. Por eso no queremos droga ajena. Y tú lo sabes, y lo sabes muy bien. ¿Y qué pasa si no reúno el dinero a tiempo? Sí, los reunirás. Es más, ya los tienes. O pagas, o atente a las consecuencias. ¡Ey, ey, ey, ey! Deja tu juguetito, nena. ¡A mí nadie me amenaza! Hermano, hermano, no te mueras, aguanta, hermano, aguanta. Salud, Benji. Salud, güero. ¿Sabes? Uno de mis hermanos está muerto en el estado de Sinaloa. El otro está en La Palma. El tercero está en una cárcel de San Diego. Pero somos muchos, güero. Somos primos, sobrinos, ahijados, un chingo de avendaños, aquí y en los Estados Unidos. A ver, Benji, dime una cosa. ¿A dónde chingados quieres llegar con todo esto? Mira, güero, si nosotros te permitimos bajar del delfín toda esa mercancía, es porque yo estoy detrás de todo esto. De que todos los cárteles que operamos en México nos unamos y formemos una federación para apoyarnos mutuamente. De la chinga que nos ha dado el gobierno. Este pinche gobierno, que dizque nuevo, han sido capaces hasta de poner al propio ejército en operativos. Es una lástima, güero, que la Reina del Pacífico te haya chingado toda esa mercancía. Lo que pasa es que esa pinche vieja sabe que está apoyada por Santiago. Él es enemigo de los dos, todos lo sabemos, pero esto no se va a quedar así. Muy pronto les voy a devolver el golpe. Pero no aquí, güero. No quiero que la guerra entre tú, Santiago y la Reina del Pacífico llegue a Tijuana. Hagan su propia guerra fuera de esta zona. Salud, güero. Salud. Salud. Bueno. ¿Qué pasó, comandante Mondragón? Siéntale, lo miro en la casa de la colina. Santiago no me hubiera perdonado que no le avisara. ¿Que no me avisara qué? Señora, yo la anduve investigando durante muchos años. Claro, Eso fue antes de ser amigo de Santiago. ¿Qué quieres? Decirle que la DEA anda sobre de usted. Que el agente Oliver y el agente Mateos de la PGR tienen órdenes de catearle todas sus propiedades, de aquí y de otros lados. Sospechan que está involucrada con el cártel de Colombia y saben que es amante de Juan Darío Menéndez. Pero no se preocupe, yo la puedo ayudar. ¿Ah, sí? ¿Y me podrías explicar cómo? Bueno, pues eso lo podemos ver después. Ahora lo importante sería planear cómo eliminar a esos dos para que no anden metiendo sus narices donde no los llaman. Ofréceles $1 millón a cada uno. Pero eso sería como delatarme ante ellos, ¿no? Ah, ¿qué te preocupa? Pues, ¿qué tal si no aceptan? No tengas miedo, nadie se resiste a un cañonazo de $1 millón. Además, habla con cada uno de ellos por separado. Si el primero se niega, lo matas. Y si el segundo se niega... Llámame cuando me necesites. Cuando sepas cualquier cosa nueva. ¿Mm? ¿Te sucede algo, Sara? Esos policías me ponen de nervios. Tranquila, ya se están yendo, no te preocupes. Mondragón me dijo que me anda siguiendo la DEA. Serrano se quedó en Tijuana arreglando unos asuntitos que dejé pendientes. Santiago, por ahí te van a llegar 2000 kilos que le quite el güero. Hiciste bien en moverte a Guadalajara. Y del regalito, gracias. ¿Qué pasó, muchachos? Sin novedad, señora. Todo está en orden. Muy bien, así me gusta. ¿Cuánta gente tenemos aquí? Hay suficiente gente. Necesito que redobles la vigilancia aquí en esta casa y en todas las propiedades que tenemos en Jalisco. Sí, señora. Y a mi hijo, quiero que le pongas 2 hombres de tu entera confianza, que lo vigilen, que estén con él día y noche. Tengo la gente ideal para eso. Pues así espero. Vámonos, Lucy. Llévame a la escuela de mi niño que le quiero dar una sorpresa. Ese es Sánchez. Está bien, viejo. Llegó el momento de mostrar por qué quieres trabajar para la reina. Pero no sé si pueda. Él es mi amigo. ¿Cómo está eso, cabrón? Dijiste que no lo conocías. Está bien, está bien. Mentí. Sánchez y yo somos amigos. No puedo matarlo. Háganlo ustedes. Qué risa me das, pinche viejo pendejo. Aquí no hay de otra, cabrón. O lo matas tú o te lleva la chingada. Decide. Pobre de ti que hagas una pendejada. Me dijiste, la madre. No me... Sánchez. ¿Cómo, Tabare? ¿Qué andas haciendo aquí en Tijuana? Ya se tardó mucho ese cabrón. Sube a tu auto y lárgate. ¡Que te largues! Este güey ya se rajó. ¡Chingatelo, güey! ¡Lárgate! ¡Chingatelo! ¡Apúrate, cabrón! ¡Súbate, güey! ¡Súbate, vámonos! Y dime, Rodrigo, ¿cómo va la escuela? Como siempre. como siempre. Bueno, y en los deportes, me imagino que debes de ser muy bueno. ¿Qué deporte practicas, eh? Ninguno. No tengo hambre, mamá. ¿Puedo ir a mi habitación? Claro que sí, mi amor. En un momentito te miro, ¿ok? Buenas noches. Buenas noches. Sara, ¿qué tengo que hacer para que tu hijo me acepte? Dale tiempo. Yo le doy el tiempo que tú quieras, mi amor. Pero estoy pensando que si nos casamos, terminará por aceptarme más pronto. Mira, Juan Darío, yo he tenido 2 esposos y a los 2 me los han matado. La verdad no quisiera sugerir una tercera. Es que eso no va a pasar conmigo, Sara. Por favor, entiéndelo. Mira, si tú lo decías, nos podríamos ir a vivir a la Argentina y se acabó el asunto. Ay, Juan Darío, por favor. Yo tengo tantos enemigos. Tú también tienes tantos enemigos. En cualquier lugar nos van a encontrar. Mira lo que son las cosas. Si todos los que estamos en este negocio pensáramos en la muerte, nuestras vidas serían un infierno. Nuestra vida es un infierno ya. Es que no es así, mi amor. Nosotros tenemos todo el derecho a vivir la vida independientemente de que tengamos la muerte a nuestras espaldas. Tenemos que buscarnos una oportunidad. A pesar de que nuestra vida es un infierno, tenemos derecho a la felicidad. Juan Darío, tus palabras son muy bonitas, pero no tienen nada que ver con la realidad. Tarde o temprano nuestros enemigos nos van a encontrar y nos van a matar o vamos a terminar en la cárcel. Sara, por favor. Necesito que me hagas un favor. No seas tan negativa. Y vivamos el momento. ¿Mm? Por nuestro amor. Salud. Salud. ¿Todavía despierto? Buenas noches, mamá. Buenas noches, mijo. Ma, ¿lo amas? ¿Por qué me preguntas eso? ¿Lo amas? Pues no estoy muy segura, pero a mí me propuso que me casara con él, pero le dije que no. Bueno, pues podrías encontrar un hombre diferente. ¿Diferente en qué? No sé, pues, todos los hombres con quienes has estado, o los han matado, o están en la cárcel. Mira, mijito, quiero que te metas algo en esta cabecita. ¿Qué? Tu madre pudo haber tenido muchos amantes, pero a ninguno le entregó su corazón, porque su corazón le pertenece a un solo. ¿A quién? Inmenso. Y ya vete a dormir, ándale, porque luego en la mañana no te quieres levantar para ir a la escuela. Buenas noches. Buenas noches. I love you. Tus amigos. Me ahorró la ida, comandante. Aquí está la lista de todas las propiedades de Sara Villa y un informe detallado de todo lo que sé de ella. Tengo la impresión que usted no está de acuerdo con la investigación que le estamos haciendo el agente Oliver y yo a la Reina del Pacífico. ¿O me equivoco, comandante? Así es. Sara Villa es mi amiga y también es amiga de muchos jefes importantes. ¿Tú qué puedes saber de ella? Ah, vaya. Ahora entiendo la razón. ¿Por qué la Reina del Pacífico, desde la década de los 90, no ha sido arrestada? Pues se equivoca, comandante. Si usted cree que yo no sé nada de ella, sé que la Reina del Pacífico es una de las más importantes operadoras del cártel de Sinaloa, encargada de las relaciones públicas, también novia de un tal Juan Darío, un colombiano. ¿O acaso me equivoco? Como te dije, Sara Villa es mi amiga y la protejo. Y por encargo de ella hay $1.000.000 para que renuncies a catear sus propiedades y para que te olvides de perseguirla. $1.000.000. Suena interesante, ¿verdad, comandante? Pues se equivoca. Se equivocó de persona, comandante. ¡Yo no me vendo! Lo siento mucho, amigo. Ya estuvo bueno. Déjenlo, vámonos. No, lo voy a matar. Deja esa arma y vámonos. Chingada madre, debiste haberme dejado matarlo. Ahora nos denunciará. No te preocupes, Rudy. Ya no regresaremos a la jefatura. Nos iremos directamente a Guadalajara y allá nos protegerán la casa. Estoy con Rudy. Debimos matar a Mateos, que a la gente ese de la DEA. Mataremos, pero a su tiempo, Ganso. A su tiempo. Ahora espero que con esa paliza recapacite este amigo. Vámonos, vámonos. No, cállate, presionamos. ¿Te presionamos o no? ¡No te muevas, cabrón! ¡Dame el arma! ¡Órale, qué tal! ¡Se lo llevó! Sí, señora. ¿Y mi hijo? No pudimos evitar que se lo llevaran, señora. Nos sorprendieron. No. ¿Cómo pudiste, idiota? Baja el arma. Baja el arma. Escúchame bien. Yo te prometo que muy pronto vamos a dar con él y vamos a saber quiénes lo secuestraron, ¿de acuerdo? Tranquilízate. Me lo van a matar. Tengo muchos enemigos. Tranquilízate, no te puedes adelantar, Sara. Muy pronto van a llamar por teléfono y vamos a ver quiénes fueron, ¿de acuerdo? ¡Eres un idiota! ¡Eres un pendejo! Ya, Sara, tranquilízate. Tranquilízate. Escúchame bien. Yo te prometo que lo vamos a encontrar, ¿de acuerdo? Tú tranquilízate, por favor. ¡Que ustedes me esperan! ¡Vayan a buscarlo! ¡Manden a toda la gente! Ahora, Fabi, comandante. No me toques, no me toques. ¿Qué pasó? Ay, acabo de ver al comandante Ángel y sus hombres y él me dieron una paliza que para qué te cuento. ¿Mondragón? Sí, ese. ¿Sabes una cosa? Ese perro traidor está aliado con la Reina del Pacífico y ese mentado Santiago. Y sabes una cosa, cuídate porque el siguiente puede ser tú o él. Vamos a buscarlos. Vamos por esos cabrones. Oh. ¡Muévete, cabrón! Calmado, chino. El chamaco es muy valioso para el jefe. A mí me vale madre. ¡Vámonos de frente, cabrón! ¡Enfrente! ¿verdad? Dale. Sí, señora. Entendido. Usted no se preocupe, aquí voy a ver con mis investigadores. A ver qué onda. Chato, secuestraron al hijo de la señora. ¿Será el güero? No lo sé, pero tampoco ella lo sabe. Todavía no le han hablado. ¿Y qué se me hace que es una venganza? Ya te la sabes, van a matar al pobre chamaco. Si es que no, ya lo mataron. Pues mira, tú vente para acá, para el billar. Vamos con el Pelancuas. Y hablamos con los informantes a ver qué quieren y a ver qué saben por ahí. Sobre los pinches pendejos, los sicarios del güero, los Zetas. Serrano, la amenaza es muy clara. El güero quiere acabar con la gente de la reina. Sí, pero se la va a pelar. Avísala a todos. Voy a empezar por el árabe. Sí, pero márcale ya. Qué raro, no me contesta. Mira, ese güey está en el rancho, voy por él. Tú háblale a los muchachos que vengan por este güey. Allá me alcanzas. Bueno, contesta, cabrón. Serrano, ¿qué pasó con el árabe? Lo levantaron. Vinieron unos encapuchados y se lo llevaron. Es hora de avisarle a la reina. Vamos. No me vengas con esas pendejadas en estos momentos, Serrano. Contraten a los que sean necesarios y ustedes también empiecen a levantar a la gente del güero. ¡Ejecútenlos, chingado! Dios mío. Cuida a mi hijo. Hermano, hermano, te mueras. Chíngate a la reina del Pacífico. Tiene un hijo. Mátalo. Prométemelo. No te mueras, hermano. Prométemelo. Te lo prometo, hermano. Te lo prometo. No te mueras. Aguanta, hermano. Aguanta. Hermano. ¡Sara! ¡Sara! ¡Esto no se va a quedar así! Soy Marcos Mijares. Comunícame con la Reina del Pacífico. Es Marcos Mijares. Sí, soy Sara. Escúchame bien lo que voy a decirte, Reina del Pacífico. Ese día tu bala mató a mi hermano Eduardo y le prometí vengarme. ¡Yo tengo a tu hijo! Por favor, no le hagas daño. Te ruego que no le hagas daño. Te regreso todo el dinero, te doy más millones, dime cuántos quieres. No me has entendido, Reina del Pacífico. Le prometí venganza a mi hermano y voy a matar a tu hijo. Mañana recibirás su cuerpo. Marcos, bueno, Marcos, espérate. Marcos tiene a mi hijo, lo quiere matar. Tranquila, señora. Él no lo hará por ahora. Él solo quiere aterrarla. Él quiere venganza. Yo maté a su hermano Eduardo, él quiere matar a mi hijo. ¿Sabe usted dónde vive? Tiene muchas fábricas, tiene muchas tiendas. No sabría dónde encontrarlo. Avisaría a Milton para intensificar la búsqueda. Sí, y nosotros buscamos por nuestra parte. Vamos. Águila 1. Adelante, señor. Oye, flaco, ¿por qué hay tanto movimiento allá afuera? El jefe teme que nos visiten y mandó a reforzar con más gente la bodega. ¿Por qué chingo no matamos al chamaco y lo quitamos de broncas? El chamaco es una carnada y el jefe a quien quiere matar es a su madre, a la Reina del Pacífico. Ya entiendo. Bueno, déjate algo de comida. Ah, ok. ¡Quieto! ¿Qué traes, cabrón? ¡Cállate, cabrón! ¡Cállate! ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Órale! Te voy a soltar, chamaco, para que comas. ¡Ya valió madre, flaco! ¡Tráete el muro que nos sirva el escudo! ¡No sean tontos! ¡Tenemos a su jefe! ¡No escaparán! ¡Déjenlo, muchacho! ¡Vamos! ¡Chinguen a su madre! Ay, Dios mío, gracias a Dios que estás bien. ¿Estás bien? Sí, mamá. Estoy bien. Al ratito regreso, ¿ok? Te quedas aquí, no te me vayas a salir a ningún lado. Sí, mamá. ¿Qué quieres? No me mates. Por favor, no me mates. Tengo dinero. Mucho dinero. Pues, ¿cuánto crees que vale tu vida? Mucho más de lo que te puedas imaginar. Por favor, no me mates, cabrón. Digamos, $500,000. Sí, trato hecho. Trato hecho. Qué mala onda. Hubiéramos hecho trato. Pero llegó la jefa y ya te la pelaste, cabrón. ¿De qué hablan? Pues aquí el señor Mijares me estaba ofreciendo $500,000 por su vida. Ni $5 para usted. ¡Oh! 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 ¡Si te gustaba, cabrón! ¡Oh! 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 No debiste haberte metido conmigo. Mucho menos haber tocado a mi hijo. Sara. Sara, no me mates. No te conviene, Sara. Tus socios no les agradaría la idea. Por favor, no me mates. Mucho menos a Santiago. No. Santiago no tiene nada que ver con esto. ¿Sabes qué? Te voy a hacer un último favorcito. Te voy a mandar con tu hermano Eduardo. Adelante, Pancho. Comandante Mateo, tenemos ubicado a Mondragón. Se encuentra en un restaurante en la calle aquí de Serrano, en la colonia Libertad. Gracias, Pancho, te debo una. ¿Ya oíste? Ya tenemos ese cabrón. Nomás acuérdate que nunca anda solo. Siempre anda con ese pinche par de lambiscones. Vamos por ellos. Vamos. ¡Espérate, caninos! Acabo de cometer un delito. Ni la ley de tu país ni el mío me lo permite. Yo no puedo usar armas en este país. No te preocupes, yo te cubro. Quiero que me asegures una cosa. Prométeme que vamos a atrapar a la Reina del Pacífico y a su amante. Te doy mi palabra. En cuanto los haya arrestado, ustedes los de la DEA los reclaman. ¿Hecho? Hecho. Órale pues. Vamos a Guadalajara. Vamos. Aquí, mira, ¿qué? Quiero que mañana mismo te lo lleves a casa de mi mamá. Lo que mande, Sara. Yo me voy a ir a México a reunir con Juan Darío. ¿Quieres que los alcance allá en México? No, de ninguna manera. Tú te me vas con ellos. Quiero que me los cuides muy bien, sobre todo a mi hijo. Señora, tiene que mirar esto. Venga, por favor. Acabo de hablar con uno de mis gentes infiltrados en el cártel del Golfo. El güero te odia y quiere sacarte del negocio. Su gente está acabando con la tuya y continuará sacándote de la organización. Por eso te digo que necesito que me pongas más gente para regresarle el trancazo al cabrón. Me sorprende, Sara. Tú eres la jefa de mis relaciones públicas y conciliadora de mis enemigos. ¿Ahora quieres guerra? No. Simplemente necesito darle una respuesta fuerte al güero para que se enseñe que conmigo no se anda con fregaderas. ¿Qué te pasa, Sebastián? ¿Qué no son tus enemigos los del cártel del Golfo? El güero es tu enemigo, ¿no? El güero no es la cabeza del cártel del Golfo. La cabeza está en la prisión de La Palma. Pero el güero es el brazo armado del cartel. Él es el jefe de los Zetas. Pues en eso tienes razón. Y voy a apoyarte. Te daré toda la gente que necesites y un tip que me llegó de mis informantes. El güero recibirá un importante embarque de cocaína en una playa de Tijuana. ¿Y cuándo será eso? Yo te avisaré. ¿Y el güero va a estar ahí? Posiblemente. Con la muerte del güero, me ayudaría. Mamá, ¿irás a verme con mi abuela? Claro que sí, mijo. En cuanto tenga tiempo ya sabes que ahí voy a estar, ¿ok? ¿Pero cuánto tiempo debo de quedarme ahí? Ay, mijo, pues nada más durante las vacaciones y disfrútalas con tus amigos aquí. Se portan bien, ¿ok? Sí. Edgar, te agradezco muchísimo que vayas con él, de verdad. No, señora, no tienes por qué agradecérmelo. Rodrigo es casi mi hermano. Y por ustedes hago lo que sea. Ay, mira, muchas gracias. ¿Qué tal? No lo perviertas, vos, muchachito. Apúrense y me llaman en cuanto lleguen al rancho con la abuela, ¿ok? ¿Te acuerdas? Ok, mamá. Y por su mamá, no se preocupe, mijo, que la vamos a cuidar muy bien. Gracias. Adiós, mamá. Adiós, que vaya bien. Preparen a los muchachos, tenemos mucho trabajo que hacer, Juana. Sí, esto es bueno. ¡Montalvo! Sí, señor. Estos cabrones no llegan. Encárgate de que recojan la droga y la llevan a la hacienda. ¡Sí, señor! El director nos quiere ver en México. Parece ser que ya tiene las pruebas suficientes para arrestar a la Reina del Pacífico y a ese pinche colombiano. ¿Y por qué no la arrestamos hoy mismo aquí en Guadalajara? Hay informes de que ella se encuentra aquí. En México se encuentra Juan Darío. El AFI lo tiene bien ubicado. El director que ha atrapado a los dos el mismo día. Yo insisto que lo hagamos de una buena vez. La Reina del Pacífico se va a reunir en México con Juan Darío. Y las órdenes que yo tengo es atraparlo ahí. ¿Entendido? A los dos. A los dos, sí, señor. Vámonos. Vámonos. Ahora sí, Montalvo. Están saliendo las cosas como lo planeamos. Como debe de ser. mataste a Serrano, al Chato y a muchos de mis hombres. No debiste meterte conmigo. Nada vas a ganar matándome, porque atrás de mí vendrán otros y otros. No eres invencible, pinche reina del Pacífico. Puede ser. Nadie tiene la vida comprada. Pero por el momento, tú te me adelantas. Dejemos que la ley incaute esa mercancía. Hoy mismo me voy a la Ciudad de México. Tú te quedas en Guadalajara al cargo de mis negocios. Esperas órdenes. Sí, señora. No cabe duda, mi amor. Posees la belleza de un demonio. Por eso te amo. Sara, cambiando un poco de tema, quiero comentarte que los del cártel del Golfo están un poco desconcertados, mi amor, por el golpe que les diste y sobre todo por la muerte del güero. No te preocupes, ya se organizarán. Y la guerra va a continuar. No te creas, ¿eh? Quiero comentarte que todos los cárteles de México están buscando una tregua. Quieren formar una especie de consejo para que todos los jefes se unan y trabajen sin guerras, mi amor. Eso sería como un sueño. Pero hay mucho dinero de por medio y ambición de poder. Nunca se van a entender. ¿Así? ¿Eh? Tengo que ir al spa. Ay, mi amor. Entonces, en lo que tú vas al spa, yo caminaré un rato. ¡Eso! ¡Aquí se me dan investigaciones! ¡A nombre! ¡Abre la puerta! Sara Villa, la reina del Pacífico. Aquí hay un error, señor. Yo soy Daniela Sánchez. Mire, señora, yo he andado detrás de usted durante mucho tiempo y un juez va a dictaminar su caso si es usted Sara Sánchez o Sara Pérez. Páquese. ¿Y tanto hombre para una mujer? Se nota que tienen miedo. Y deben detenerlo. Pues será sereno, pero acompáñeme. ¡Tómase!